Llibres Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Llibres Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. El 25 d'octubre, aquí a la Sala Gran de la Universitat del Barcelona, a l'Aula Magna, estem entrant a un acte de presentació d'un llibre, Malditos de Tierra y Mar, Comunidades y Resistencias. I aquí estem... Gente, es el libro en cuestión. Malditos de tierra y mar. Buenas tardes. Además, que sabéis que un trabajo de tierra, ¿qué expectación hay? Queremos que sea con muchas intervenciones. Sí. Bueno, pues buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros, compartir este espacio de la Universidad de la Corona. Y además, no solamente por la presentación de Rodrigo Beskovic, aunque creo que ahora es Rodrigo Robledal. Sí, Beskovic Robledal. Nos contará esa mutación de género. O no. Pero no solamente eso es importante, sino que aquí tenemos a Miquel Isaac. Yo tengo la sensación de generación. No. Es el abuelo y el nieto. Es decir, él nos abrió el camino. Antes habíamos dicho que eras el Espíritu Santo. Yo soy el padre. Entonces, él fue el que nos comenzó en la universidad a incubar este virus, ¿no? De los grupos subalternos, de hacer la historia para la gente que no tiene historia. Él es el que nos explicó que había, como tú antes lo decías, ¿no? ¿Cómo eran los historiadores de la...? Miquel decía que en este lugar, en este sagrado lugar de la historia oficial, sobre todo hay funcionarios del olvido, pero que siempre también hubo profes como el Miquel, como el Niesa, como Dolores Juliano, que rescataban la historia del trabajo, y como Luis Chiclana. En fin, somos generaciones, y ese es un placer de tener a Miquel Isaac y tener a Rodri aquí a nuestro lado, porque la verdad que sus experiencias de vida como personas, que además son personas fantásticas, y sobre todo con sus investigaciones y trabajos, pues ya solamente eso, es un placer de poder presentarlos a ambos dos, ¿no? Bien, Rodri nació en Montevideo en 1970, Uruguay. Es doctor en Historia Contemporánea con la Universidad de Barcelona. Miquel Isaac fue su director de tesis, que como ahora explicaba, se la trajo ya prácticamente hecha, sabiendo perfectamente lo que iba a trabajar. Yo tengo que hacer esta presentación de este libro, Malditos de Tierra y Mar, Comunidades y Resistencias contra la Explotación Colonial. Ha sido un placer leerlo, la verdad. Tengo que destacar que está muy bien escrito y que además es un tema de cada capítulo podría hacer otro libro, porque realmente es un tema inabarcables, que nunca se cabían, sobre el tema de los timarrones, de los bucaneros, de los piratas del trabajo. Eso me pareció muy interesante. De hecho, el otro día en clase utilicé tu libro para explicar a los alumnos esa manía que tenían de que los indígenas americanos tenían que trabajar, los indios tenían que trabajar para que no se volvieran bárbaros y salvajes. Y esa idea del trabajo, que me gusta mucho, como dibujé en tu libro, no, que era una punición directamente para que no hubiera ni vagabundos, ni maleantes, ni nada de esto. En el libro tú haces una mención a Bernardo Miesa, que fue por el estudio también, profesor de Historia Contemporánea, creo que es ingeniero, de ingeniería, y tenía una acogida porque la policía francesa defendía la paliza y las manifestaciones que montabais en esa época por la democracia, ¿no? Y además le aplicaron la ley de vagabundos y maleantes. El pobre que se pasó 2 años en la cárcel, sencillamente por esas leyes que él recoge ya desde la época inglesa, ¿no? Y que ponías ejemplos de la época inglesa o de los españoles en las Américas.
No voy a explicar el libro porque para eso tenemos aquí al autor, solo faltaría, pero sí dar estos detalles de que realmente es un libro que hace pensar, que no solamente habla de la época moderna, de algunos matices de la época contemporánea, sino que realmente nos lleva a una reflexión de lo que vivimos hoy en día y, como tú antes también decías, de cómo el pasado nos puede servir para ver el futuro, ¿no? ¿Dónde estamos en estos momentos a partir de estas historias? Habla de Cimarrones, es algo que me es muy próximo, mi pesar, estuvo también las comedias Cimarrones. Habla de bucaneros y piratas, habla de mujeres piratas, habla del trabajo, es decir, toda una serie de elementos de resistencia que se dieron ya desde la llegada de los primeros europeos a las Américas, también a las Áfricas, y una parte que me gusta mucho, y además creo que lo ha dicho también en la conferencia, es resaltar lo que pasaba en Europa con los propios europeos, ¿no? Es decir, no es una idea de buenos y malos, sino de que aquí ya también, a partir del libro de la Era de las Revoluciones, ¿no? Que es un libro emblemático de los trabajos de Miquel Sá sobre Cimarronazgo, sobre la historia de Cataluña, ver cómo aquí también la sociedad, una parte de la sociedad realmente era muy apretada para que pues fueran o se fueran o desaparecieran o simplemente hacerlos trabajar hasta la extenuación. Por lo tanto, es un libro que recomiendo mucho, es muy interesante, es muy ameno. Yo me lo he leído en 2 días, realmente era como, ¿sabes cuando coges un libro y dices, me acabo este capítulo, pero el próximo no? Porque necesito para el próximo día tener un poco, pues es lo que he hecho, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, es tu casa, por supuesto, Miquel, tú juntaste esas fracasos de actividad. ¿Qué te vamos a decir a ti? Tampoco soy tan antiguo, ¿eh? Pero bueno, es una leyenda viva. El católico, algo así, ¿no? El anterior. Esa temporada. Yo tengo alumnos de 60, muy largos, que han sido alumnos tuyos, que me lo dicen. Yo escribí historia aquí en finales de los 70. Entre el público hay alumnos jubilados. Bueno, es que varios son alumnos y alumnas mías, porque yo doy clases a todo tipo de público, desde jóvenes a gente muy mayor. Bueno, yo creo que Miquel, como dicen, donde padrón no manda marinero, así que Miquel, por favor. Yo no me voy a decir a un momento. Uns companys aquí davant, estava, jo ho deia abans, en un tema bon. Penso que no hi ha cap dubte que estem patint una crisi ecològica, política, econòmica, cultural, total. En aquest moment tens la impressió que el vaixell està fent aigua a comptes d'arreu i que en realitat ja s'ha enfonsat, però no ens n'hem donat compte perquè som molt estúpids. I davant d'aquesta crisi, jo aprofito que estic aquí per agrair a en Luigi que per culpa d'ell vaig passar, ja fa 20 anys, un mes i mig entre els Cimarrons del Brasil o l'Amazonia, i allà vaig poder comprovar que un altre món és possible, que existeixen altres mons, i que aquests mons, els quilomboles, és un món on hi ha llibertat, igualtat i fraternitat absoluta, absoluta. I per tant, d'alguna manera penso, recollint el llibre del Rodrigo, que potser el futur no està més endavant, sinó que ens el van deixar endarrere, i el que hem de fer és recular i oblidar-nos del capitalisme liberal, del capitalisme d'estat, perquè el que està passant en aquests moments a Xina, poso per cas, demostra amb tota evidència que per aquest camí no anem enlloc. Bé, sí que anem enlloc, anem al desastre total. I per tant, doncs, agraeixo que el Luigi m'ensenyés el que em va ensenyar i que el Rodrigo digui el que has fet. Molt bé. Bueno, volveréis a la palabra, Luigi y Miquel, cuando queráis. También preguntas del público, de los amigos y alumnos que están delante. Yo quería empezar la presentación diciendo que si las cosas siguen así, con el alza del coste de vida, yo me imagino dentro de no mucho, y por la abundancia de jabalí que hay por donde vivimos, en Colserola, que haya cazadores furtivos con campamentos temporales perseguidos con razias por autoridades. También me
imagino un aumento de la delincuencia tal que llevará a la desaparición casi total del turismo. Y me imaginaba también a todos unos habitantes de un edificio desahuciado en el que conviven familias, con criaturas, con jóvenes. Pues me los imaginaba tomando un bus turístico de estos descapotables, lleno de vibra y de abandono, porque ya están en desuso porque no hay turistas. Pues tomando el bus turístico, haciéndose fuertes ahí, y asaltando supermercados. Eso me lo imaginaba, incluso plantándole cara a las furgonetas de la policía, que son más bajitas y con palos se podría resistir, ¿no? Me imaginaba un bus ocupado de estos turísticos, totalmente tomado por los Tom Manta también, de afrodescendientes que harían lo mismo, que llegarían, por ejemplo, a un banquete de una boda burguesa y obligarían a los novios a servir y a los camareros, a las kellys y a los fregaplatos comiendo y siendo servidos por esos burgueses, ¿no? Bueno, si me imagino esto, no es porque quiera hacer una serie de Netflix o porque tenga especial imaginación, sino por conocer la historia, digamos, porque, como saben algunos de los que no han leído aún, pero que han venido a mis clases o me han escuchado en alguna comida, hablar de que hubo casos así, digamos, ¿no? De jóvenes, de europeos que se marcharon a América huyendo de la represión, porque haber hecho la insurrección, huyendo del trabajo simple y llanamente, de la imposición del trabajo, del trabajo asalariado, huyendo de las persecuciones religiosas. Y en esa huida también muchos de los campos de trabajo que estaban condenados a 5 o 7 años de trabajo en una plantación, en un ingenio azucarero, que son todos los famosos deportados por penas o los llamados de calle. Algunos de estos primero fueron al nordeste de Española y luego, cuando empezaron las primeras razias, porque no querían tener como tantos vagabundos por ahí, contrabandistas, luego se hicieron fuertes en la isla de Tortuga, que se convirtieron. Les empezaron a llamar bucaneros porque usaban unas parrillas que invitaron de los indígenas para ahumar la carne y de esa forma poder comerla en los barcos que venían a comerciar ahí, también de contrabandistas, de comerciantes o de piratas. Pues esto que digo, de gente que quiso salirse del sistema colonial, pues se convirtieron también en ocupas que luego fueron reprimidos a masacre. Hubo una matanza en Tortuga en 1638 que pasa la población de 600 a 300 personas por esa matanza. No podían seguir siendo esos cazadores, plantadores, que habían empezado a hacer talleres, cultivos y tal, y decidieron transformarse en piratas. Ahí tenemos uno de los orígenes del incremento de la piratería, no existía. Bueno, ese tipo de cosas explico aquí, ¿no? ¿Cuándo surge el libro? No me había planteado hacer un libro de historia moderna, yo siempre me había centrado más en los procesos de revolución y contrarrevolución en la historia contemporánea, en el de Cataluña, el de España, por ejemplo, de 36, 37, también en toda la lucha que hubo en América Latina, en Rusia, bueno, tenemos ahí también con algunos de los que estamos aquí, hicimos ese libro de momentos insurreccionales. Y no me había planteado hacer, pero desde hace un tiempo venía estudiando el tema de historia moderna por distintas razones. Sobre todo porque quizás desde pequeño
sentía la simpatía por los indígenas, por los indios y por los vaqueros, digamos, ya desde muy pequeño, aunque sabía que iban a tratar de las películas, pero me sentí esa simpatía, ¿no? Luego en la universidad, además, me enteré de todo el tema de los 11 millones de africanos que llevaron para esclavizar en América a lo largo de los 4 siglos que duró el tráfico de esclavos, que de esos 11 millones, imaginaros los millones que murieron resistiendo en África o en los viajes de los barcos, ¿no? Y la verdad que poco sabía, claro, mi pregunta en los últimos años era, pero entonces los eurodescendientes, ¿qué? Si sabía que en la historia contemporánea habían dado mucha lucha social y muchos proyectos y sueños de transformar y vivir de otra manera, ¿por qué en la historia moderna no, digamos? Es que eran todos violadores de las Indias, colonos, obedientes, religiosos, que buscaban el máximo beneficio. Bueno, y un poco por algunas pesquisas de Miquel, que ya hablaba de desertores eurodescendientes que se iban a vivir a estas comunidades de cimarrones, o que los cronistas de la época llamaban, se llegaban a preguntar si no había indios blancos, porque veían a uno barbudo así, pero blanco, viviendo con indios. Y sobre todo a un libro que me recomienda Luigi, que te lo recomendaba Piquet, La Isla de la Revolución. Ahí, para mí, está la respuesta, y por eso este libro le debe mucho a esa gran obra de la historia moderna, que explica que no todos los eurodescendientes que estaban en América fueron sumisos de la corona británica, de la corona española o de las burguesías criollas que ya se formaban ahí, sino que tenemos también a muchos insumisos a ese sistema, a muchos insumisos a la disciplina de los barcos de las coronas o de las guerras, a muchos desertores, a muchas trabajadoras también de las tabernas, de los muelles, cordeleras, taberneras, que participarán en revueltas contra el sistema colonial. Y bueno, y a partir de ahí formo el curso este que estoy dando en Gaudí de bucaneros, cimarronas y marines amotinados, pero en un momento, hace un par de años, viene el confinamiento y de repente se me anulan los cursos, me quedo sin trabajo, porque son cursos que si no se hacen, entonces bueno, una preocupación era buscar trabajo, era de fuera, y otra era también qué hacer con el tiempo y con... Y entonces me dedico a empezar a darle forma a mis preparaciones de las clases, digamos, y a intentar enlazar algunos artículos que había escrito en el 15C. Y me pongo la gafa porque, claro, en el momento que no podía salir de casa, que si salía, porque vivo rodeado de bosques, tenía que llevar un hacha porque habían patrullas, incluso en motos eléctricas de la Guardia Urbana, para decir que había salido a cazar. Ahí a cazar, no, perdón, a cortarle. No. O sea que no podía ni salir a la esquina sin una bolsa de basura, incluso por ahí, aunque salíamos, pero siempre incluso mis hijos cuando salían a jugar al bosque, decir, ir con la vecina que tiene un perro y decir que si no, que... Y ellos me decían, bueno, no, si vienen, nosotros correremos bosque abajo. Y ya está. Y digo, vale, pues correr. Pero en esos momentos que no podíamos ni quedar con amigos, ni movernos, claro, yo estaba escribiendo el libro y ponía, hubo una época en que las autoridades impulsaron lo contrario. Desplazaron a gran parte de la humanidad. Quisieran o no, indígenas fueron corridos hacia zonas de difícil acceso. Y africanos movidos de un lado a otro en África, para acabar siendo trasladados a América, y algunos de ellos fugados en los montes.
europeos que ya habían sido expulsados del campo y las tierras comunales fueron obligados a desplazarse a las colonias por distintas razones. Convictos, sirvientes, prostitutas y rebeldes tuvieron que cumplir condenas en el nuevo mundo. Marineros fueron reclutados a la fuerza en los muelles. Quintas de soldados y prisioneros de la guerra fueron trasladados a los campos de batalla. Bueno, yo ahí sin poder salir, todos los amigos, todo el mundo sin poder ir a la esquina, y yo pensaba un poco como que las autoridades han hecho con nosotros lo que han querido, ¿no? Por suerte no, porque hubo gente que entonces y ahora resiste al invasor, digamos. Y bueno, en mi intento de rescatar momentos de resistencia, pues nace este libro también. Y en mi intento de rescatar también la resistencia, sobre todo. Porque veo que muchos de los, incluso de los historiadores que condenan la conquista, hay, y en muchos de los que hablan del movimiento obrero, siempre se recrean mucho en la represión y hacen un discurso victimista real, porque las escabechinas, el capitalismo se ha impuesto a hacer el fuego, ¿no? Pero a mí siempre me ha interesado también rescatar los momentos álgidos de lucha, de solidaridad, de organización y de tener las cosas claras para cambiar o para huir de esto. Yo lo que siempre digo en la historia moderna, sobre todo, es la huida. O sea, me explico casos de huida. De huidas, por ejemplo, a los montes para fundar quilombos, huidas que a veces no se contentan solo con la huida, sino que atacan a las plantaciones para liberar a más personas, y atacan a las villas, y atacan a los ingenios, y queman, y... O sea, que no son solo huidas, pero sí que no tenían como una alternativa tan clara a digamos, a destruir el estado de cosas o transformarlo. Y por eso digo que en el segundo trimestre, cuando explico en la Comuna de París el proceso de la revolución y contrarrevolución en Rusia, en España, en Alemania, en México, es cuando se da más sobre la mesa o más tambalea el Estado, ¿no? Esos intentos de cambiar las cosas en todas partes. Bueno, esta es la primera parte de... Hasta recibir algunas preguntas o comentarios o... Se quedaron con el Ritz y en el Hotel Ritz organizaron, y en otros hoteles organizaron restaurantes populares donde la gente que hasta aquel momento había sido camarero de repente eran comensales, ¿no? Lo que no sé es si había burgueses sirviendo la mesa. Me he quedado con esa idea. No, una cosa que alguien puede decir es: bueno, pero ¿qué pintan los piratas aquí si, cuando no tenían como ese espíritu tan...? Porque también luego, yo qué sé, pues atacaban a cualquiera, degollaban a cualquiera, en pequeñas villas, incluso a colonos, vamos a decir, de clase media o hasta pobres, ¿no? Le robaban cosas. Bueno, a mí me parece interesante, por lo menos hablar de ellos, porque sí que entorpecieron lo que era el gran triángulo atlántico comercial, ¿no? Y al entorpecer eso, bueno, ya era como un freno a ese mercantilismo desenfrenado, aunque muchos luego se hicieron mercantilistas y hasta estuvieron en el tráfico de esclavos. El hecho de que no fuera gente que acumulara la riqueza, porque la despilfarraba, porque por ejemplo tenían obsesión en invitar a toda la fonda, pero no solo en eso, en comprar una tina de ron, sacarla a la calle y obligar a la gente que pasaba a beber. O cuando fueron a Santiago de los Caballeros, en La Española, y fueron a un banquete, obligaron a los hijos de los notables de la ciudad, a las hijas, a servir y a emborrachar a esos notables para verlos simplemente borrachos a esos patrones y gente que estaba ahí. Entonces, bueno, es ese no acumular y esa vida así, un poco de margen, la que me parecía también interesante rescatar, al menos cuando no fueron peones del tablero de ajedrez de las guerras de las potencias europeas. Luego se convierten en corsarios y son muy manipulados por la guerra de esta. Pero
hubo momentos en que, digamos, atacaban a cualquier tipo de barco, con cualquier tipo de bandera, incluso con estandartes de venganza, libertad, botín y otros. Y por eso también hay un capítulo de piratería, hay otro de marineros amotinados, que es todo el tema de los motines, de lo difícil que era esto del bounty que conocemos, ¿no? De la película del motín del bounty y tal, de una vez que ha vivido meses en la naturaleza con pueblos de allí, nativos de allí, con otra organización social, era muy difícil luego reimponer la disciplina naval. Y cómo algunos van a buscar quedarse por ahí, por esas islas. Incluso en las más perdidas, en las que no aparecían ni siquiera en los mapas de navegación, como Islas Pitcairn, que hay descendientes hasta el día de hoy. En relación con lo que acabas de decir, hace ya un montón de años, Chuco Quintero Rivera explicaba que los barcos que llegaban a San Juan de Puerto Rico la corona solo controlaba San Juan. Y cuando llegaban los barcos, la gente llegaba hartos del viaje, además enfermos, hambrientos, habían comido cosas putrefactas, el agua, etc. Entonces les dejaban 15 días para reponerse antes de seguir hacia Veracruz o hacia Cartagena. Al cabo de 15 días, solo la mitad de la tripulación y de los viajeros subían al barco. La otra mitad se desaparecían en el mismo Puerto Rico, o desde Puerto Rico se iban a otros lugares, ¿no? Y en relación con los antagonismos, la cantidad de antagonismos que hay en América y de los cuales no sabemos nada, son impresionantes. La revolución burguesa, en ciertas secuelas, implicó que millones de campesinos europeos se quedaran marginados de la actividad a la cual estaban vinculados desde la Edad Media. Y alemanes, italianos, españoles intentaron marchar a América, ya puedes imaginarte en qué condiciones, para allí seguir haciendo lo que sabían hacer, que es trabajar el campo. En Estados Unidos, por razones bastante comprensibles, la actividad más importante, controlada por la oligarquía, era la ganadería. Era más fácil organizar la ganadería, primero mataron a los bisontes y después trajeron vacas y todo, ¿no? Y la actividad más fácil de organizar era la ganadería, con poca gente. Entonces, estos inmigrantes que llegan de Europa con la mano delante y otra detrás, ¿no? No tienen recursos, ni posibilidades, intentan dedicarse a la agricultura. Y los grandes propietarios ganaderos los acosan con sus bandas militares, acusándolos de anarquistas y de cuatreros, y con derecho a liquidarlos. Según la legislación que los mismos inventaron, si sus bandas agarraban a alguien que ellos consideraban cuatrero o anarquista o las dos cosas, podían liquidarlo. Entonces, la cantidad de atrocidades que se dieron en América, aparte de las que ya sabemos con los aborígenes, con los esclavos, son infinitas. La historia de los Estados Unidos es la historia de una secuela de atrocidades. Primero contra los nativos, después contra los esclavos, después contra los inmigrantes, ahora con los latinoamericanos que llegan. Entonces, pienso que los temas que se podrían tratar son muchos, ¿no? Hoy tú tratas mucho. Sí, vamos. Los historiadores son muy esclavos de los documentos escritos, por lo general. Yo me imagino que las experiencias están bien investigadas. Pues eso decía, es como que los historiadores son muy esclavos normalmente o tradicionalmente de los documentos escritos. A partir de todo lo que has explicado y de lo que va a tu libro, seguramente que todas estas comunidades de resistencia no dejaron documentación escrita. Lo más probable es que, en fin, que ni tuvieran conciencia de realmente de lo que podría significar luego en nuestra época lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos llegaron a construir, algunos más, otros menos, ¿no? ¿En qué documentación que ha pasado para escribir sobre todo esto? Vale.
Bueno, una cosa que también he explicado a Miquel y Luigi siempre es que justamente para estudiar estos temas de esas comunidades insumisas o rebeldes o contrarias al sistema colonial, vamos a tener las fuentes de los enemigos, de los militares que los perseguían, de los mapas militares para llegar al Quilombo, de las crónicas, de las lamentaciones de holandeses y portugueses diciendo lo difícil que es cazar esclavos fugados en un pantanal, de la asistencia de mujeres arengando tropas de esclavos armados en medio de la selva, y por eso sabemos que también las mujeres estaban en los temas de la batalla directa. Pero todo es en base al enemigo, y si quieres gente de allí, del propio Quilombo, de la propia insurrección, como dice desde Miquel, ir a las canciones, a las leyendas, a la historia oral, que es difícil que algo llegue, pero algo llega, ¿no? En forma de canciones. Pero sobre todo sería en base a las crónicas de jesuitas, del sistema colonial. De todas maneras, aprovecho que es una de las cosas que quería decir. Yo sobre todo, yo he trabajado con fuentes secundarias de este libro. Así como mi tesis tuve oportunidad de trabajar con las fuentes primarias, que serían las de la época, las entrevistas de la época, la prensa de la época, los archivos de la época. Este me hubiera encantado estar becado e ir a ver los juicios que me aplicaron a Amboni y Manfred cuando se acusan de piratería, y ver todo el acta de judicial o de, el acta judicial de, no sé, de cuando cogen a Zubin Palmares, deciden cortarle la cabeza, exponerla y todo esos archivos que deben haber por ahí. Me hubiera encantado, pero no tuve posibilidad, no tuve financiamiento. Y entonces lo que he hecho es basarme en libros, varios en cada capítulo, de gente que sí que hizo eso. Aquí tenemos dos ejemplos de gente que pudo trabajar en archivos en América, ¿verdad? Tuvaludas, o se fue en plan aventurero, o ahora voy a decir cómo, una de ellas, o las dos, pero... Pero es la... Este libro tiene esa limitación, o al menos nunca tendrá la importancia que, por ejemplo, tiene la Isla de la Revolución, porque ellos trabajan con archivos en texto, con archivos de personas. La primera que, por ejemplo, ahora Marcos Rodríguez acaba de sacar un libro sobre los barcos esclavos. Es extraordinario. Sí, el de Tumberos. O sea, los barcos negreros. Nosotros teníamos muy pocas noticias de los barcos negreros, ni siquiera de las factorías en África, pero ya hay uno, Tisserbo ya explica cómo eran esas factorías, ese almacenamiento de humanos mientras esperaban que viniera el barco, cómo vivían, cómo se intentaban revelar. Y ahora tenemos el primer libro trabajado con archivos de eso, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo trabaja él? Y yo, claro, yo me leo esos libros, y aquí hago un resumen, digamos, de muchos de los libros. Mejores libros para mí. Pero él que trabaja con archivos dice: mira, en el Parlamento, en 1714, por ejemplo, llega el caso, y sobre todo bastante después, que hay parlamentarios que se niegan, que denuncian la esclavitud, el caso de un marinero que viene a contar que a un chaval de 12 años, más o menos, lo han dado latigazos hasta que han muerto. ¿Por qué? Porque se negaba a comer. ¿Por qué se negaba a comer? Bueno, era una manera de no querer participar en esa barbarie. Y directamente, no solo él, sino muchos se negaban a comer, y entonces había un sistema de embudo, como Oca, digamos, para que llegaran vivos, al menos hasta venderlos. Pero hay muchas crónicas, en muchos casos, de intentos de suicidios masivos en el barco, intentar quemarlo, o cuando había temporal, de ir todos corriendo hacia un lado para que vuelque. En un naufragio, algunos pudieron escapar, los indígenas en algunos casos los protegieron, se mezclaron,
nacieron, bueno, los alífumas que se mezclaron, digamos, pero hay distintas crónicas. A veces esto, hay una crónica que dice lamentos de comerciantes, que dicen que no es tan fácil llevar negros allí, porque tú los sacas, porque hay que sacarlos, cada tantos días hay que sacarlos, si no se mueren, se enferman, tú los sacas para que comen el sol y los muy locos se tiran al mar. Entonces, se lamenta él de las cosas, ¿no? O dicen, negros de tal lugar, propensos al suicidio, estos, a la revuelta, estos, muy mansos, estos. Entonces, en base a todo eso, pues. Antes de seguir pasando la palabra, si también hacemos dinámica la cosa, nada, te quería decir que justo cuando yo escribo esto, es un momento que tengo que buscar casa, bueno, que organización familiar, decisiones, y quería agradecer, pues, pues a uno de esos lugares que hay en Barcelona, que está ahí en Collserola, que me acogió, que es el Centro Social 22. Pablo de Campas Cuarta, y quería agradecerles a ellos, que empiezo a escribir el libro refugiado ahí. Y también agradecer a mis hijos y a Laura, pues, por todas las facilidades también que me han dado para escribir el libro y el apoyo en este sentido. Y luego también a otros que me acogieron, como Adolfo, que no está aquí, pero bueno, también. Y a distintos profesores que siempre me estuvieron ahí para responder a preguntas o a distinta gente que me ha ayudado. Bueno, quería agradecer a la gente anterior de mi lado. A mí me parece una cosa que me gusta mucho de Rodrigo y también de Miquel, que siempre son muy optimistas, ¿no? A pesar de que describen cosas con mucha crudeza, ¿no? De cosas que pasaron, ¿no? Pero siempre son positivos, ¿no? Yo me acuerdo de buscar documentos, llegaron a mis manos unas muy divertidas, que era en Lima, que hay unas comunidades negras muy importantes, porque llevaron muchos esclavos españoles, a Potosí, al final en otros lados, pero en Lima había, ¿no? Que era una queja que había de que hacían fiestas, ¿no? Hacían fiestas los negros. Y entonces se ve que era un escándalo gordísimo, ¿no? Entonces, a través del escándalo, podemos aproximarnos a cómo eran estas comunidades negras en una urbe como Lima, ¿no? Entonces, la parte más divertida es que, como sabéis, en el flamenco hoy en día hay un instrumento que se llama cajón, que es la percusión, ¿no? Pero ese cajón viene de los negros de Perú, ¿no? Lo trajo un músico muy famoso en los años 60, 70, ¿no? Entonces, el documento decía que las fiestas de negros, de estos negros, era que en la casa de uno, a la entrada había una barrica enorme de vino, de alcohol. Todo el mundo iba pasando, cerraba la puerta con llave, echaba la llave dentro de la barrica y hasta que no se bebía en toda la barrica no podía salir ninguno, ¿no? Yo pensé, eso es fantástico, ¿sí? Claro que sí, es de esto. Y dices, que ahí debían matar un bochinche, que ahí debían hacer santería, había de todo ahí, ¿no? Entonces era una forma de organizarse en sus comunidades, ya que los espacios públicos los tenían vetados, muy vigilados, en estos pequeños espacios de libertad que ellos conseguían, pues montar en estas fiestas, ¿no? Y hablando un poco de lo que decía Rodri de los marineros, realmente es que era muy dura la vida de los marineros, ¿no? Unos colegas portugueses también me pasaron unos documentos muy interesantes que hablaban de la expedición de Magallanes, el famoso Magallanes, el cano que da la vuelta al mundo, que llegan a Canarias, de Canarias llegan a Río de Janeiro, que tienen que calafatear unos barcos, y los tíos, ni cortos ni perezosos, meten a todos los jóvenes en cárcel. ¿Por qué? Para que no se escaparan. Y los tuvieron toda la semana en el talego, porque diciendo, es que como dejamos el centro de Janeiro, no los encontramos más. Entonces, bueno, realmente, por un lado, las comunidades afros, ¿no? O las comunidades indígenas, o comunidades europeas, que tenían que montarse historias al margen de estas sociedades que los controlaban mucho y los representaban. Y es un poco la. Yo creo que tu libro, la ventaja que tienes, que es muy amplio. Entonces, es muy fácil de situarte en un momento, ¿no? De una forma muy ligera, en el sentido de que escribe muy bien, por lo tanto, no son estos libros sesudos que a veces parece un libro de respuesta, ¿no? Este se lee bien, se lee fácil, está bien escrito, ¿no? Y además tiene una visión muy amplia de estos momentos, lo que yo creo que es. El que no sea sesudo se lo debo en gran parte a la editora, Ana Eslava, que es la editora de Chalaparta, y eso también agradecer. O sea, este libro iba a ser mucho más sesudo, con más citas de libros de autores, y bueno, ella
digamos, o lo modernizó o lo sacó un poco de la academia para que sea para el, cualquier tipo de lector. Y eso a mí me costaba porque, ya sabes, pero bueno, fue siendo caso y creo que quedó más o menos por eso también. Y luego porque quiere ser también como del mundo atlántico, ¿vale? O sea, no es un libro ni de África, ni de América, ni de Europa, es justamente lo que se llama el mundo atlántico de la interconexión de ese mundo atlántico. Entonces, tanto habla de la revuelta de Nueva York como de la revuelta de Liverpool, cuando vosotros pensáis que si la Marina, la corona británica necesitaba marineros, igual que hacía cuando necesitaba guerra, hacía quintas, reclutaba, iba a muelles y se llevaba a marineros. Había reclutadores de marineros y entraban y te miraban a ver si tenías tatuajes o tus manos eran curtidas, y porque no querían llevar a cualquiera, la gente marinera la obligaba a embarcar. Y ahí hay descripciones de las familias, de las mujeres, de las tabernas, justamente, que luchan contra eso. Entonces es eso, es un libro que también tiene esa lucha de europeos, digamos, hartos de ese sistema colonial, incluso de africano, americano, etc. Bueno, Rodrigo, esta misma táctica se utilizaba para obtener soldados para los ejércitos. Muchos de los soldados eran raptados violentamente. A mí me gustaría aprovechar, hoy en mi periódico hay la información de que en Berlín se ha inaugurado un museo en el cual se intenta explicar en qué consistió el colonialismo alemán, lamentando el colonialismo. Hace unos meses ocurrió lo mismo en Holanda. Holanda, en Ámsterdam, se ha creado un museo que es una denuncia del colonialismo. Entonces, a mí me sorprende que Francia, Holanda, Alemania están reconociendo que el colonialismo fue una atrocidad tremenda, y en cambio aquí la señora Ayuso o nuestro amigo Toni Cantó, que no sé dónde anda ahora, porque dejó de ser lenguado y se ha pasado otra cosa que no sé exactamente, que no solamente hablan de las maravillas que fue la colonización, ellos dicen español de América, sino que además dicen que todos los americanos eran caníbales. Cuando un profesor de esta casa, que no sé si es decano todavía, el decano de esta casa, en su tesis, que se publicó en Sevilla hace un montón de años, bastante años, demuestra que los caníbales eran los europeos. Los que se comían a indios cuando no tenía nada que comer eran los europeos. Entonces, me parece, digamos, un exceso, ¿no? Acusar de canibalismo a los que eran canibalizados, ¿no? Tienen que asociar a los indígenas como ellos se mandaban cada día nosotros. Pues mi última. Decir la experiencia que conocieron aquí Luigi, que estuvo 4 o 5 años viviendo con ellos, y Miquel unos días, un mes y pico. Claro, los quilombos, o sea, los esclavos cuando se fugaban, ahora también, leyendo las nuevas obras y tal, les juro que también se iban a, una vez que había bastantes negros libertos, por ejemplo, en Kingston o en Jamaica, también se iban, se mezclaban en las ciudades, en los barrios de negros, digamos, que ya las autoridades, en barrios tipo Cantegrille y a miseria, digamos, pero las autoridades les obligaban, por ejemplo, a hacer solo una puerta, la chabolita solo les podía hacer una puerta, no una puerta detrás, porque si no ahí iban cimarrones fugados. Pero nosotros lo que habíamos estudiado más, para mí eso fue una novedad, el cimarronaje urbano y difuso, también marítimo, yo que se iban en barcos, se enrolaban en barcos porque trabajaban marineros también afrodescendientes. Nosotros siempre lo habíamos conocido más selvático, o de monte, o de pantanal. Entonces, yo lo que digo siempre es que había algunos que se iban 20 o 30, 40 y formaban una comunidad. Algunos eran casados a los días, otros a las semanas. Otros ya fueron miles. Bueno,
hubo un conjunto de aldeas, de comunidades, que duró más de 100 años y que llegó a tener 20.000 personas. Es el Quilombo de Palmares, que también se explica, ¿no? Ahora, hubo otros que nunca fueron casados. Gente, cimarrones, que empezaron a subir río arriba, cascada arriba, a lugares súper inaccesibles para los europeos, porque ya ni les valía la pena perseguir, contratar a cazadores de esclavos, que eran así, eran, contrataban a cazadores de esclavos. Y entonces aún están. O sea, tú ahora dirás un poco cómo llegas ahí, que Manaos, avioneta, tres días de canoa, y llegas a un lugar que hay afrodescendientes mezclados con indígenas. Y ese es la tesis de Luigi, va sobre eso, sobre el río Trombeta, los cimarrones de allí, que nunca fueron casados, ¿no? Y también Miquel tiene un artículo sobre la experiencia de él viviendo un mes y medio ahí. Bueno, la que ya mencionó. A ver, pero el micro que te lo digo. Pero bueno, así queda, ¿no? No, yo, ya que has hablado de lo de los trombos, un poco, a ver si podrías, Rodri, hablar de otras experiencias de comunidades en resistencia y si estas comunidades podrían ser un ejemplo en los que podríamos apoyarnos, ¿no? Los quilombos son los más conocidos, pero hay otras comunidades de resistencia, de lucha, que a nivel organizativo, a nivel económico, a nivel social, nos pueden servir de referente. Bueno, una fraternidad, no sé si comunidad, pero una fraternidad sería la de la Isla Tortuga, digamos. Que es verdad que todas tienen muchos peros también, todas estas fraternidades o vecindades que hay. Muchos peros en el sentido de con muchas cosas del sistema colonial aún también, no solo patriarcal, sino racista, por ejemplo. O sea, hay algunos de estas comunidades que luego no tenían reparos en tener cierta servidumbre, o hay algunos que trataban a los afrodescendientes de tú a tú y podían ser el capitán, podían ser negro y podían ser compañeros con afrodescendientes, pero otros no tanto, por ejemplo. Pero incluso entre los quilombos no eran proyectos anarquistas, socialistas, comunistas, así sin. También había cierta presencia de las sociedades jerárquicas africanas y ciertos privilegios de los que habían sido reyesuelos ahí. En el quilombo tenían también o servidumbre o. Que a veces era porque estaban en un pasaje de. Estaban en un pasaje temporal de confianza a veces, para que no se fugaran y luego pasaban a ser un quilombola más. O por ejemplo, en el caso de estas especies de servidumbre que se llama matelot en los bucaneros, que también cuando son filibusteros, piratas, también llegan a tener a alguien que cuida de sus armas, limpia su choza y tal. A veces era simplemente un pasaje y al cabo de 3 años era presentado al Consejo de Ancianos. Cambiaba de nombre, mano de piedra, lo que sea, y era ya un cofrade más como el resto. Pero otros, si yo le llamo comunidades y resistencia, bueno, también pienso como comunidad de lucha, por ejemplo, lo que se fraguó en las tabernas del muelle de Manhattan para hacer la insurrección de 1741, que es una insurrección que ya van a tener el balance de 1712, que quemaron la casa de los esclavistas y de los terratenientes, y que se refugiaron en el fuerte. Y esta vez van a decir, no, hay que empezar por el fuerte, para que no se refugien, y luego ir a las mansiones. Y lo intentan, digamos. Y esto, si no es una comunidad viviendo, conviviendo, sí que son expresiones de la comunidad de lucha, digamos. Por eso se me ocurrió ponerlo de comunidades y resistencia. No sé si hay muchas más, aparte de las quilombolas. También diría las comunidades indígenas, digamos, ¿no? También, esas sí son comunidades establecidas ya.
pero sí, no hay muchas más. Luego algunas comunidades forzadas temporales, por ejemplo, de marineros, que han matado al capitán, han tirado por la borda al contramaestre, al cirujano y a todos los que tenían algún cargo, así es que lo han tirado por la borda y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y conviven, se van a una isla, unos a una isla, otros se convierten en piratas, y bueno, son comunidades de resistencia. No que no buscan muchas veces la prolongación de un proyecto que sea referente, no, buscan más salvar su pellejo y por eso no están, y por eso también este rey, hay un libro ahora que ha salido de Tancún que se llama Bajo la bandera pirata o la vida, que explica eso, ¿no? De cómo no tenían, al no tener como medios de subsistencia y no tener una presencia de las mujeres por los prejuicios, por la época y tal, pues no tenían descendencia, no tenían como ese espíritu de reproducción del proyecto, digamos. Y algunos tenían más conciencia y otros menos. Hay unos piratas famosos en Bombal que se convierte en la piratería para vengar todas las tropelías con los indígenas y se alía con indígenas también para luchar contra explotadores y todo. Sí. Yo creo que funciona. Sí, cosa sí. Sí. No, es una mica més enllà de la piratería y tal. Que ens expliquis la teva experiència personal com a escritor, quina és la teva metodologia, per exemple, si fas grandes trasnochades con una botella de ron, o potser et fiques un lorito aquí a l'ombro per inspirar-te, o un sombrero de marinero, o tens una habitació plena de cartes astrales i rutes marines, o com una mica, com és la metodologia en un moment en què potser pues, tothom està això que dius confinat i enxufant-se a sèries a Mansalva, tu et vas dedicar doncs, a fer una investigació bibliogràfica, no? I com ho fas? Tal vez algún día escriba poesía, no creo, y entonces sí, sea un escritor maldito que beba y que trasnoche y tal, pero no suele ser así. No sé. Yo una vez te vi saltar un tren, ¿no? En la floresta. No eras tú. Es como un barco pirata, pero el tipo ferrocarril, ¿no? Sí, claro. No sé, no tengo en cuenta metodología, sí. Más cuando se puede, hay que organizarse para tener unas horas, por eso digo también agradecimiento a toda la gente que me rodea, que facilita esas posibilidades de tener un espacio, que los hijos respeten tal, pero bueno, es difícil también, es difícil. Lo que sí que podría decir en este sentido, que suelo mezclar también mis vivencias con lo que estoy estudiando. Uno de los trabajos, cuando me quedé sin trabajo, fue ir a la cocina, ¿no? Ayudante de cocina, lo que sí que había cuando ya se abrió un poco, lo de la pandemia, pues los hoteles, los restaurantes, y ahí me tocó pues estar bajo las órdenes de un chef, que nosotros siempre nos imaginamos a un chef como alguien con cierto glamour y que cocina tal, sobre todo es un gestor, es un gerente de personal y va así y te presiona muchísimo, tanto que yo prefería acabar en la pica, que es una universidad que se frega platos, que tú puedes estar ahí. Bueno, pero entonces lo que descubrí es que de frega platos, la mitad son afrodescendientes, por ejemplo. La mitad son afrodescendientes. Y era sorprendente, ¿no? Porque tú aquí ves un afrodescendiente de cada 100 personas en el tren, o bueno, en un poco más, pero o cada 1000. Y en cambio, bueno, como sí que me imaginaba un poco en una bodega del barrio, en el sentido ese de la jerarquía, que el chef ya ni te decía, tío, hablaba con el ayudante de cocina para que te venga a presionar, que a su vez tenía el auxiliar, los cocineros, y los últimos estaban ahí entre esa gente de la pieza. Y ahí sí que pensaba, bueno,
Yo, claro, era el único que contestaba algunas veces, porque sabía que eso era temporal y que me iba a ir de ahí, no sabía nada, y me permitía contestarle. Y ahí sí que pensaba, si sigo mucho más aquí, seguro que acabaré escribiendo sobre los restaurantes y la miseria. De hecho ya a partir de ahí me apeteció mucho menos ir incluso a comer menú, pero ya a un restaurante así y tal. Y este verano me invitaron a uno así de un poco de nivel en la costa y tal, y al acabar me fui para la cocina y quiero hablar con el chef, y felicitar al chef, no, quiero ir a hablar, a felicitar al pita, ¿no? Y te quiero felicitar, no sé qué, al freno plato. Como anécdota, sí, pero sí, no sé qué más contestar a la escritora. Tampoco me considero ahí un escritor, así es. Pero bueno, guay, también el publicar con una editorial que saca 1.700 ejemplares, que lo hace bien, que lo distribuye, que soy muy, muy satisfecho. Pero también es a costa de enviar a 5 editoriales que ni te contestan, luego a 5 más. Y a costa de recibir, o gente que te dice que este mes me lo había. Una gente lo iba a publicar y se separó, la cooperativa, la editorial, una pequeñita, y me quedé, bueno, ya conocemos que es difícil también publicar, y hay que tener paciencia y seguir, y luego que te lo lea alguien más y te mejore otras cosas. También ha brillado aquí, en este nombre de otro libro que definió ahí lectoras y correctoras que me han mejorado mucho escribir, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con el abuelo y el nieto, lo cual es algo maravilloso de poder tener aquí de estamos intentando, ¿no?, sobrevivir y hacer una historia un poco diferente, ¿no?, por lo menos con más pasión, ¿no? Sí. No somos tan mercantilistas en ese sentido, ¿no? Y si no tenéis ninguna pregunta, que también vosotros sois los responsables de que estemos aquí, y os lo agradecemos que estéis aquí con nosotros, sobre todo en la presentación del libro de Rodri. Si tenéis alguna pregunta más, pues encantado de poder, entiendo yo. Y si no, pues muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias al escritor Rodri. Vale. Seguiremos aquí atentos a todas tus publicaciones, ¿eh? Aunque sean de cocina, nos da lo mismo, hasta que no sabe. Vale. Y a Miguel, pues como siempre, pues bienvenido a tu casa, ¿qué te puedo decir? Sí. Pero no, nunca fue mi casa, aquí. Porque a mí me jubilaron justo cuando la juntamos aquí. Y di un par de clases porque tú ya habías ido a Brasil y no aparecía. Con protestas de los alumnos decían, este señor era el que figura como profesor. ¿Y dónde está? Se hace marronado, ¿no? Se hace marronado. Así que muchísimas gracias, buen amigo. Y tal. Thank you.